Bueno, estamos con Pepe Ron aquí platicando. Bueno, claro, ya nos contó que tiene cuatro hermanos. ¿Cuatro? Aquí de la familia. ¿Cómo estás? Muy bien, guapísimo. Muy bien. Aquí estamos muy felices. ¿Te estás dejando crecer el pelo? Me está creciendo el pelo desde Simplemente María. Sí, ¿verdad? Me lo he querido dejar crecer y ahí va, poco a poco. Pero bueno, en Godspell también lo traías largo. Lo traía largo, creo que ahora ya lo traigo más largo que ¿sí? con... ¿Está más largo? Sí, lo traigo ya más largo. Y pues que crezca para cuando llegue un próximo proyecto, veamos qué hacemos. ¿Sí, largo o corto? Sí, me gusta siempre cambiar. ¿No es sí, que estés preparando ahorita algún personaje ni nada de eso? No, pero me gusta, por gusto propio, quiero tener el pelo largo y también... Siempre me gusta cambiar y verme diferente. Entonces, si llega algún proyecto, me gusta a través de o a raíz de esto ver si me lo dejo así, me hago algo, me lo corto. Sí. Me gustan como que los cambios drásticos. Que te los pinten. Colita. Así es. Oye, pero ¿estás haciendo una novela o algo en internet? Es un programa semanal en mi plataforma joserron.tv. Estoy muy contento. Ha sido una idea que nació hace mucho tiempo. Bueno, no hace mucho tiempo, hace algunos meses, en Israel, justamente en este viaje que hice. Allá nació todo esto. Y estoy muy contento, muy agradecido. ¿Qué viaje hiciste? ¿Eso fue después de Godspell que me contaste que te ibas a ir? Fue después de Simplemente María. Me fui a Israel y fue un viaje maravilloso, maravilloso. Ahí nace esta idea de este proyecto. Y básicamente su esencia es ayudar a través de Jueves de Ron, es concientizar, ayudar, llevar un mensaje, pero también divertirme, pasarla bien con amigos y darle al público un acceso directo a mí, ¿no? A mis actividades, a lo que hago, en mi trabajo, un backstage, deportes, son muchas actividades. Y mañana es el segundo capítulo de Jueves de Ron. Espero que lo vean, que lo disfruten. Así se llama, Jueves de Ron. Jueves de Ron, ajá, todos los jueves. ¿Lo haces por amor al arte o lo vas a patrocinar o cuál es la idea? La idea justamente, no, la idea es ayudar, es divertirme con mis amigos, invitar a mis amigos, actores, bla, 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 familia. Y a través de esto poder, con la labor social, que ya hemos hecho mucha labor social, llevar este mensaje a la gente que nos ve. Y bueno, ahí se pueden sumar marcas, se pueden sumar muchas también personas que quieren ayudar, básicamente, ¿no? Sí, oye, pero ¿qué tipo de ayuda das? Pues miren, las fundaciones, Maxim, vamos, y yo he ido para... Hay eventos que hacen ellos, eventos donde pueden hacer firmas. O sea, tú ayudas a las fundaciones. Yo voy a fundaciones de perritos, fundaciones de niños con cáncer, orfanatorios, asilos, y básicamente es que a través de esto compartir lo que es una realidad, porque realmente vivimos y nos tapamos los ojos y no vemos lo que es hoy en día una realidad. Y a través de eso, concientizar, llevar un mensaje y poder darle al público que quiera ayudar las formas para que se acerquen a estas fundaciones, a estos grupos, asociaciones y juntos poder sumar para ayudar. Y claro, para mí es lo más bonito, ¿no? Esto te nació desde que estabas haciendo Godspell, porque una vez me contaste que Godspell te había cambiado la vida. Fue un proyecto muy importante que sí me cambió la vida, y el haber ido también a Israel fue una parte importante también en mi vida. Entonces, sí, creo ¿Pero que... ¿Pero qué fue? ¿Mandé? ¿Qué fue lo que te cambió en Israel? No, es que es muchas cosas. Híjole, yo te podría decir ahorita bla, 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 pero creo pero que... Pero el hecho de haber hecho a Pero a hay que vivirlo. ¿O qué? Porque tú hacías a Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un proyecto ahí en Godspell donde hablábamos siempre del amor. Hablábamos de la palabra de Dios. Y eso siempre estar como en esa vibración, en esa atmósfera, te cambia la vida, ¿no? Sí. Lo más importante es, cuando dejas hacer ese proyecto, ¿qué viene en tu vida más adelante? Yo creo que hay que seguir como con eso, hay que ser como congruentes. Y ahora con Jueves de Ron, quiero seguir como esta parte también como de ayudar, pero también darle a mis fans y al público que me sigue este acceso directo hacia mí, a mis actividades, ¿no? Porque realmente van a ver lo que me gusta, lo que soy. Quiero que me vean como un ser humano, ¿no? Tal cual, lo que realmente hago todos los días, cómo es mi trabajo, cómo es mis actividades, cómo puede ser una labor social, cómo puedes ayudar. Son muchas actividades sobre eso. Por ejemplo, mañana, ¿qué vas a presentar? Mañana toca... Hoy en la noche van a ver el spot. No, no les puedo decir todavía. Adelantamos. No, sí, fuimos a una fundación justamente a Mañanas de Labor Social. Maravilloso. Y
Van a ver por ahí a Batman, va a llegar Batman con sus amigos, con sus Justice League, con su Liga de la Justicia, así que espérenlo. Ah, mira, qué padre. ¿Y esto te está sirviendo para hacer una pausa en las telenovelas que de pronto hiciste dos seguidas? O como... Pues todas han sido seguidas. Sí, ¿verdad? Sí, desde que entraste. Sí, sí, sí. No, mira, este proyecto simplemente nació del corazón y dije, lo voy a hacer, quiero hacerlo en este momento. El tiempo también se me da y me quita mucho tiempo. Está como muy... una cosa muy importante. En las novelas o lo que yo he hecho, pues uno está como elenco, uno está como siguiendo cierto tipo de cosas, ¿no? Como órdenes o algo, ¿no? Sí. En esta ocasión estoy yo a la batuta, entonces soy como la cabeza y son muchas responsabilidades, muchas decisiones, es estar pendiente de muchas cosas, que la edición, que esto, que la música, que el contenido, estar siempre checando en el material, con el editor, o sea, es tú eres el productor, entonces, realmente de todo. Sí, es... Hoy estamos platicando con José Ron, que nos quedamos en que tienes tu página, edición, todo. Tu página la plataforma, sí, ahorita estoy muy muy contento por lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, estoy compartiendo lo que soy, estoy compartiendo algo que está en mi corazón y para mí eso es lo más importante. Si yo no vi el primer... ¿Podemos decir que eso es un reality? Se puede decir que sí, es muy parecido porque la gente, la cámara me sigue todo el tiempo, entonces... ven la actividad y aparte pues pueden escuchar de lo que se platica, de lo con quién estamos. Es algo, es un acceso a José Ron prácticamente. Si algún día yo no puedo ver el programa, queda ahí en la página para poder ver los anteriores. Sí, queda todo en la plataforma, está el reel, está el capítulo 1, mañana sale el segundo, la gente que no lo ve o algo se puede meter a la página y ya le va a aparecer el capítulo 1 y el capítulo 2, aparece una información de lo que yo he hecho, hay una parte para los fans con productos oficiales de José Ron, entonces he buscado como la forma también de acercarme a ellos, de agradecerles todo lo que me han dado y creo que es una forma también de acercarlos a mí y de poder también conocernos juntos. ¿Qué va a pasar cuando tengas trabajo en una telenovela o en una obra? ¿Vas a llevar también la cámara atrás, un detrás de? Podría ser una vez, alguna vez en el foro, algo, ¿no? Un jueves. Pues más fácil, ahí tienes más material. Claro, porque claro, un jueves de Ron en el foro. La gente va a querer ver cómo se trabaja atrás. Sí, pero eso es lo que me gusta, que la gente vea si es trabajo, qué es lo que hago cuando trabajo, ¿no? Cuando llega uno a Televisa, a la locación, ¿no cómo, vas a tomar ron? ¿Cómo se prepara? ¿El jueves de ron? El jueves de ron. ¿No también irás pronto a una pachanga? Pues puede ser, tengo muchas ideas de actividades y bueno, poco a poco espero que el público vaya conociendo esto, poder darles lo mejor de mí, que también pues nos sigan ahí todos los jueves a las 8 de la noche, que es la hora en la que se suben todos los contenidos. ¿Y aquí es José Ron? La plataforma www.joserron.tv. Okay. Oye, ¿y estás estudiando? También cuéntanos, que regresaste estoy estudiando, a la universidad o empezaste. Así es, no sé, estoy estudiando música en Fermata, es una licenciatura y me emociona de una manera que no se pueden imaginar, porque sí, es una de mis pasiones, es retomar una preparación que yo dejé en Guadalajara. Cuando yo llegué aquí a México, pues dejé toda la parte musical. Entonces ahora quiero seguir preparándome, estudiar, y estoy ahí feliz de la vida. Y sacar todo. Sí, y dar. ¿Asistes o es online? ¿Asistes tú o...? No, voy. Sí, entro todos los días a las 7 de la mañana. Ahí estamos. ¿En serio? ¿Y de 7 a qué? De 7 a 10, 10 y media, por ahí. Ah, qué bueno. Ajá. Mira. ¿Y ensayas en tu casa? ¿No se quejan los vecinos? Tengo mi batería, ahí practico, ahí estudio, ahí hago tareas. Y de repente, bueno, pues también en la escuela hay un salón de ensamble donde practicamos pues todo lo que nos dejan los maestros también. Sí, porque si no los vecinos han de estar se quejan, ¿verdad? Batería. Sí, crees? No, pero sí estoy bien contento. Porque, digo, lo he dicho muchas veces, pero de verdad que lo más importante en la vida es hacer lo que te hace feliz. Claro. Sí. Y en este momento mi corazón está feliz. Sí, cuando de repente grabo un video, un Instagram o lo que sea, sí me pongo a ver eso y digo, estoy feliz. Qué bueno. Estoy feliz, estoy como un niño. Entonces, eso para mí es lo más importante. Está bien, porque estás haciendo algo que te gusta. Porque mi corazón hace lo que...
siempre he dicho que si está en tu corazón es porque Dios lo puso ahí en ese lugar. Y si Dios lo puso es por algo, entonces hay que luchar por los sueños. Claro. ¿Y si te vas a una cena con alguna amiga y eso también vas a grabar? Hay que ver. Te pregunto. Hay que ver si quieren ver los fans. Ándale. Las fans, ¿verdad?, te lo van a permitir. Lo que quieran, hay que preguntarles qué quieren. Los besos, pero que no sean de telenovela. Besos, oye, besos pero, reales. Pero entonces todo ese material lo editas y es lo que pasas en el programa. Exactamente. Todo yo, el material que te filmaron durante toda la semana. Sí, hay contenidos de diferentes temas. Yo ahorita tengo más o menos un colchón como de 2 meses. Y pues voy de repente grabando cosas. Si mañana o pasado hay un evento que tiene que salir el próximo jueves por el tema o por lo que pasó, muy mediático, lo saco el jueves y lo que tengo lo voy retrasando. Entonces es atemporal. Sí, eso me gusta mucho también. ¿De qué duración es el jueves de Ron? Pues depende del contenido. Puede ser 4, 5, 6. Hay un contenido que hice con una compañera en un piano cantando, preparando una canción, que yo dije, no, esto va a ser un contenido muy tranquilo, de poquito tiempo. Cuando ya vi el material, dije, es que está para ponerlo todo. Entonces, igual lo divido en dos, que sean 2 días de Jueves de Ron, sobre ese tema, porque realmente está muy padre. Y van a conocer mucho de mí en ese contenido, de todo lo que hablamos, de Godspell, de la música, es, de todo. No es, o sea, sí, realmente es, andan detrás de ti todo el día. Sí. Y ya sabemos. No es que estén todo el día detrás de mí. ¿Qué comiste? Es si vamos a una actividad, en la actividad sí me graban todo el día. Pues no lo veo, ¿eh? ¿Dónde está el camarero? Hoy no hay jueves de ron, por eso. No, hoy no. ¿Podías grabar algo? Pude haber grabado algo, sí, pero hoy no. Hoy no hay jueves de ron. Pero mañana, que es jueves, sí hay jueves de ron. Mañana habían jueves de ron, así es. ¿A las 8 de la noche? 8 de la noche se sube el contenido a la plataforma y el contenido se queda ahí en la plataforma. ¿Ahorita no tienes propuestas de teatro, de telenovela, la serie? ¿Sabes qué? Sí han llegado cosas, pero terminé Simplemente María y sí me hacía falta un descanso. Fue un proyecto que sí me agotó mucho, físicamente, mentalmente. Es que venías de Muchacha Italiana y no descansaste. Entraste, no descansé nada. Ajá. Pasaste de una a la otra. Sí, y además el personaje de Simplemente María fue muy, muy, me cansó mucho emocionalmente. Fueron 3 etapas de chico, crecimos, mi hijo. Entonces sí terminé y dije, quiero descansar, quiero hacer otra cosa que me emocione, que me tenga feliz. Y lo estoy haciendo, estoy estudiando música, mi programa para toda la gente, para poder darles un poco de mí. Entonces estoy feliz con eso. Y mira que han llegado muchas cosas, pero digo, no, creo que no es el momento. Y si llega más adelante, pues también ya veré cómo lo hago con la escuela, ¿no? Porque si me metí, la idea es terminar. Y bueno, eso ya será problema te tiene mío. Que te tiene que enamorar el proyecto. Sí, pues tiene que tener algo para que esté yo también ahí. Oye, pero ahora que están haciendo series para Blim y eso, están haciendo series muy buenas. Hay cosas muy padres. ¿A una serie? Muy padres. ¿Sí? Me han hablado también para series. ¿Sí? Pero ¿sabes qué, Maxim? Que realmente ahorita... ¿Quieres descansar? No descansar, pero entre la escuela, que sí me quita mucho tiempo, y mi programa... No tengo tiempo para meterme a hacer otra cosa. Entonces no me gusta quedar mal con alguien. Si hago un proyecto, la gente que me conoce sabe que me gusta entregarme al 100. Me gusta entregar siempre mi alma. Y ahorita con tantas cosas no podría estar también enfocado en una tercera cosa, que es de leer, de estudiar, de preparar un personaje. No podría en este momento. Entonces me enfoco en esto. Y si más adelante llega algo, pues ya veremos. Oye, ¿tienes exclusividad con Televisa? Sí. ¿Sí? Ah. ¿Y ellos no te exigen hacer algo que ahora lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer? No. Pues seguramente, digo, yo creo a que... A lo mejor sí, pero ahorita cuando, yo creo que cuando también... llegue el caso también... Habrá que estudiarlo. Hay que seguir, ¿no? Allá mandan. Pero creo que está bien que dejes descansar tu imagen, porque sí fueron 3 novelas al hilo. Seguidas. Sí, seguiditas. Y ahorita está bien que un ratito... Sí, y además estoy haciendo otras cosas también. Está perfecto. Sí, y además dejas un ratito de lado la tele, un poquito. ¿Y qué te dicen las fans de este programa tuyo del jueves? Pues muchas cosas. Sí, les gusta mucho el poder también yo mostrarles una parte de mí, diferentes actividades. Por ejemplo, la semana pasada fue de fútbol, estuve ahí de portero, fue también muy divertido. Entonces, rara vez me ven haciendo otras actividades que no sea actuando. Exactamente, claro. Entonces, por eso les con Jueves de Ron me van a ver en muchísimas cosas, muchas facetas. Ándale. Okay, pues gracias, Pepe Ron, que te vaya a ustedes, muy bien. Muchas gracias. Entonces, acuérdense que son los Jueves de Ron. Repítenos la página. Entrando, ya saben,
en joserron.tv, ahí está la plataforma, se meten, pum, está todo, gratis. Los contenidos, muy fácil, fotos, ándale, información, todo. ¿Y fotos de tuyas de chiquito, tendremos algunas ahí? Pues si quieren, no tenemos, estaría, pero si quieren bien, podría ponerles por ahí algunas. A mí me encantaría fotos, que pusieras una foto de cuando eras chiquito con tus tres hermanos. Podría, ¿verdad? Ser, ¿verdad, chichita? Sí, claro. Ándale, gracias, no, ustedes, Ron, que te vaya muy bien. Felicidades. Ya nos vamos.